Ahora. A ver. Ah, pues sí, coño, ¿y qué coño estaba pasando, hermano? A ver, lo que no sé es escuchar el ordenador. No, tampoco. Vale, pues. Bueno, por lo menos. A ver. A ver, ahora. Ah, pues ya está. Vale, pues voy a quitar el volumen a esto. ¿Se me escucha bien? Hola. Sí, se me escucha bien. Ah, bueno, espérate, hablad vosotros, gente. No se escucha. ¿Empezar la partida? A ver, hablad ahora. ¿Y entonces por qué coño no se escucha? ¿Me lo explica? A ver, hablad ahora. Este es profesional, ¿no? Hijo de puta. Pero sé que lo que pasa es que esto se me ha desconfigurado de un día para otro por la puta cara. A ver. O sea, que no es que me haya cambiado de PC ni nada, ni haya configurado de nuevo. Es que esto es por alguna razón. Se le escucha muy bajito, sí. A ver, ¿hablado ahora? Hola. Ah, pues ahora, ya está. Ah, la ha arreglado. A jugar a la Liga de las Leyendas. Eso sí, me estoy mirando que flipas. Pero bueno. Vale, pues ya está. Arreglado. ¡Madre mía, soy Brau! ¡Ah! ¿No decías que hoy ya vas a jugar Gatling? ¿Eh? ¿No decías que ahora falta cambiar la pantalla? ¡Joder! ¡Qué vida! ¡Qué vida, tío! A ver. Hermano. Liga de las Leyendas. ¿Dónde está el lolete? Hermano, será verdad. Espérate. Esto me pasa por no haber empezado el streaming antes de la partida. Métete ahí, Andrés. ¿Eh? Que estás en medio del buff. Joder, ¿ahora se ve? Pero hermano, ¿por qué me pilla el cliente? Que no me pillas el cliente, que quiero pillar el juego. Nah, pues disfrutas del cliente un rato, ¿vale? ¿Qué es ese Twitter? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¡Ah! Joder, macho, esto tenía que haberlo hecho con más tiempo. Es que me he acordado cuando estábamos ya buscando partida, tío. Totito, titito, ti. Es que, ¿qué hago, tío? O sea, en plan. Prefiero esa bugueado. Bueno, porque sale el OBS. Pegar el básico a quien no era. ¿Nos tiramos? No, no. Eres level 2. Si te vas, vale, tírate si quieres. Vale. Bueno, tengo las putillas ya, así que me curo esto y ya está. Totito, tijito, toti. Se hace una buena botlane con Caitlyn. ¿Una buena qué? Una buena botlane, un buen support. ¿Quién? Que se flipa.
Júrame. Me cago en mis muertos. Me aprovecho y tabulo. A ver. Pero es que, ¿qué cojones pasa aquí, tío? A ver. Morgana es buena, ya, bueno. Morgana es buena con todo en general. A todo el mundo no, le gusta que le paren el enemigo en la puta cara, ¿sabes? Yo iba a decir otro. De ventana. O sea, que lo ha dicho un... Sí, sí, ya. Un Francis. A ver. Bardo dice. No. Swain. ¿Sí? Swain, está rotísimo. Pero, ¿qué coño pasa? Se ha bugueado esto y no sale el... Ah, espérate, a lo mejor espero que lo tengo en pantalla completa. A ver ahora. Hermano, pero qué locura es esta. Ahora, coño, vale. Ala, ya está, toma por el culo. Joder. Bardo va a decir supers de lo mejor que hay. ¿Habla con propiedad o se lo estoy inventando así? Ni pude. Llevo sin jugar LOL mucho tiempo. ¿Cómo pasar eso? Nada, vamos a esperar a que se puse antes. El gordo para mí, vale, que tengo carga. Yo llegué a jugar Panteón ADC con Nami Supor, o sea, no sé nada, no está abierto a todo, la verdad. Así eres ADC fluido. Lo digo por los memes, ah, bueno. El combo más divertido es el de Jin Blitzcrank, tío. Llenar todo de trampas, tío. Y que Blitzcrank le meta las trampas. Y deletear personajes toda la partida. Eso lo hacíamos un amigo y yo. Jin full AP encima. Eso es de pastilleros, ¿eh? Pero de pastilleros profundos. Pero tipo de los que tienen un problema. Espérate, espérate, espérate. ¡Pum! Joder, pedazo de gol he metido, ¿eh? A ver, solo va 1-0, ¿eh? Esto no va mal. Me he cagado. Nah, no creo que se tirase tan nada tan... Ya, yo tampoco, pero como te ha entrado y justo acaba de decir eso, digo, verás, que me lo agafan. Que basta que diga algo para que perdamos la partida y no quiero. Vale, tenemos presión. Vamos a ver si... Vamos a hacer algo. Vamos a apoyar. Creo que han pensado lo mismo. Vale, para atrás, está ahí. Sí, no me puedo pasar. Quería echarles un poco para atrás para que podáis subir vosotros, porque a mí matarme no me van a matar. ¡Pimba! Hago el gameplay de Braum sin camiseta. Y pillo una pulmonía. Aprox. Sí, más o menos, porque hace un frío que flipas.
sea, Serafín hace lo que suena, pero mejor, ¿no? Sí. Cuidado que la Tristana es que la he visto asomarse yo por ahí, ¿eh? No sé si va a entrar a lo loco. Está aquí, está aquí. Vale. Que la he visto hacer una cosa rara. Me he quedado así como asustado, ¿vale? Me pillo un pinco. Bueno, ha flasheado para entrar. No está mal. Y no ha matado, o sea que... El Rek'Sai no sé si muere. Sí. Se lo han comido. ¿En qué liga quedasteis? Bronce. Pero porque no he jugado casi nada esta season, ¿eh? O sea, yo he empezado en la pre-season. O sea, he vuelto. No he empezado, pero he vuelto. Yo oro 4, pero tampoco jugué mucho. Exactamente. Yo estoy retomándolo ahora. Iba a empezar como support, o sea, iba a volver a ser support, pero... Pero es que doy bastante... O sea, iba a volver a ser top, perdón. Y me he vuelto a ser support porque es que no... Y mira que me gusta top, pero es que no hay huevos. O sea, me gusta mucho personajes de top, pero es que no puedo jugar top, tío. Soy malísimo. Bueno, yo me quedé en plata, así que... ¿Eh? Hay que estar loco para ser top. Ya, bueno, yo es que estoy loco. Pero es que los demás están más locos y pierdo, ¿sabes? Están enfermos ya. Es que es un nivel de enfermedad, o sea... No sé. Voy a guardar el río. Vale. Warwick top. Ah, bueno, sí, no sé. Yo es que jugaba Kled. Kled y ya hoy tenía la pulcha precha además ya. O sea, es un poco de bizco, la verdad. Pero bueno. Cuidado que viene el Olaf. ¡Hijo de puta, mi pink! ¡Qué puta manía de romper mis pinks, coño! Pégale a pink. Es la prioridad, ellos me suban los cojones. Vale, atrás, atrás. ¡30 de oro, me ha cargado un ping, me cago en la puta! Es literalmente casi un millón gordo, tío. Uy. La Liga de las Legendas. Oh, qué buena. No me la esperaba ahí. ¡Pum! Vale. Ven aquí, ven aquí. Vamos a quitar el guard aquí. Vételo, que es mío el pink. ¡Pum! ¿Qué quieres o no? No, no, vale, no. Los aguantamos aquí un poco. Es que son vagos. Hasta la puerta más pesada puede abrirse. ¿Te imaginas Brown pero xenófobo, tío? Puedes cortar la ulti a Serafín, con la E. Ah, creo. ¿Con la E? Quiero recordar que sí. Si no, se pego. Pues eso habría que mirarlo. Toma, oba. La E. Me he dado tiempo. ¿Te lo haces? No. No, no, no. No chases la kill. Al final das 2 kills por muy intentar matarlo. La puta Tristana es una locura, tío. Oye, como porque vamos 3-13. Y estas son las partidas en las que no puedes hacer nada. Ah. Uno de vida tiene, ya me jodería. Maravilloso.
Mira esta posición del puto Brown, tío. Está guapísimo. Bueno, la Queen va 4-5. Que se supone que va bien. Al final jugaste ese clase ese, sí, pero llegaste súper tarde. Pero si se lo jugamos, perdimos todas. El siguiente clase también perdimos todas. Típico clase, la verdad, sí. Bueno, creo que nunca había perdido todas cada una de ellas, ¿eh? Hay un guarda ahí. No. Ah, bueno, pues la acaban de poner ahora, pues que la acabo de mirar con el... mira, ¿dónde tiene un pink? Me llevo ahí. No, ya. Creo. ¿Entramos? Ya, ahora... No. Pues vale. A casa. Se ha follado mi familia entera, tú. Es que va bastante fuerte, la verdad. Pues sí, va hasta las tejas el puto Olaf. Hermano, pues menuda puta paliza, ¿no? Sí, no sé qué han hecho en medio y en... Y en jungla, la verdad. 0-5 y 1-3. Que se ha dicho de que jugar safe. Vale que es un Graves y le parte la puta cara, pero no sé. Tengo frío, macho. Y es los que mejor vamos somos nosotros y los que mejor significa los que menos peor vamos. Yeah. O sea que... A ver cómo hago yo ahora para fedearte si todo el equipo enemigo va súper por delante, tío. Vamos para atrás. Vamos a jugar atrás. La Queen que hace aquí. La Queen que hace aquí. Ay, mierda. No lo mato. No se ha tirado la cula, llego a tirar y la mato, tío. Pechito de Brown Difference, exacto. Pechación de Brown Difference. Hermano, qué hijos de puta, me cago en sus putos. Y me la quería quitar el casadín. ¿Eh? Me quería quitar la kill el casadín. Pum. Ojo. Bueno, ni tan mal. Y los dragones los tenemos, ¿eh? Es que es ganable en realidad. Sí, esto es ganable. Esto sí. Pasa late. A ver, tienen buen combo ellos, pero bueno. Acaban de poner un guarda aquí. Pero bueno, no pasa nada. Que venga el Rek'Sai. La Rek'Sai está haciendo sus golems. ¿Y por qué coño no está...? Hermano, ven aquí. No te pongas a hacer el passing de jungla. Ven a hacer el puto dragón, hermano. La verdad que les hemos regalado doble objetivo neutral. Pero, bueno, vale, pues bueno, ¿y ahora qué hacemos?
Puedes intentar robarlo. Recalcas al intentar, ¿no? Sí. Cosa que va a ser imposible. Por lo menos a dos nos llevamos, mira. Esperamos, que el Rex ahí está bailando la puta bulería, macho. ¿Qué coño hace, tío? No se ha tirado la ulti. No a tiempo. Bueno. Bueno, oye. Bueno. Mivo, Shutdown. Interesante. Y seguimos teniendo más dragones que ellos, o sea que... Bueno, no está mal. También te digo que como consigan la alma, nos cagamos encima, nos morimos, ¿eh? La verdad es que podemos estar con presión de alma nosotros, pero no ha querido la Rek'Sai. Habría que limpiar abajo, ya ser. Voy. A ver si nos tienen visualizados. ¿Quién está por la zona? No parece. Sí, ¿quién está por la zona? Esta se va. Vete de ahí. Pasito para atrás. Ay. En la cara. Se quiere pegar. Ah, que va con Exhaust la Tristana, no, amigo, vale. Pensaba que era, bueno, claro. Pues creo que no la ha tirado ni una vez, ¿eh? Sí, me acabo de tirar a mí ahora. Claro, ahora. LGBTQ minus se llama el... El Casadín, sí. ¿Y eso? ¿Pero será irónico? Es que no sé si será irónico o será... En serio, ¿sabes? De estos que se cree que para ponerse LGBT en el nombre de LOL están representando a la comunidad LGBT o algo así. Ni puta idea. Ante la duda yo no digo nada, pero... Bueno, que los dos están mal, ¿sabes? Porque reírte a la comunidad LGTB está mal y pensar que la representa por ponértelo en el nombre de LOL también está mal, ¿sabes? Entonces, al menos en mi opinión. Madre siempre decía, no pierdas. Cuidado que el Olaf está descolocadísimo y eso es incontrolable. Ay, 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 ay. No le pillo con él. Ay, sí, le pillo con el... No, no le pillo con el salario, tío. No tienen jungla. No tienen jungla. Aunque está Tristana viva. Sí, pero da igual. Bueno. Nosotros tenemos. No tenemos smite. Pero bueno, para ganar hay que arriesgar, ¿sabes? Sí. Vale. Bien. Vale, ya tengo cortacuras para... Yo también. Para el Olaf. Ah, bueno, no tengo, yo tengo el objeto de jungla de esto cargado.
Ah, el otro que le metía cabezazos a las torres era Braum, coño. Braum le pega cabezazos. Sí. Que me sonaba a mí el otro día que había uno que le metía cabezazos. Era Braum, tío. Hay que ir a por el Drake. Tenemos mejor cazadas ahora, pero nos acaban de cazar a los super. Bueno. A ver cómo entramos. Cuidado por entrar. Venga, va, entramos ya por aquí. Vale, Tristana se ha esperado. Joder, es que no. Sé que estamos ahora mismo en un hilo súper delicado. Tristana se ha esperado a que asomase yo para por mí, tío. Es que ahora, coño, es que estamos muy por detrás igualmente, tío. Y el puto Rex haya querido entregar el dragón ese, pues. No, sí, la verdad es que podríamos haber Hubiéramos tenido podido. presión de alma, hubiéramos tenido también el dragón, hubiéramos tenido directamente el bufo más oro, pero no ha salido la Sí, polla. O sea, no, sí, hubiéramos los tenido cojones. el oro de ese dragón, el bufo de ese dragón y presión de alma. Es que si quieres rendir todos, ¿qué te esperas? Si van a jugar bien, no. Joder, pero es que encima va 0-11, tío. Tristana. Ha reventado el escudo ahora, ¿eh? Lo ha petado directamente. ¿En serio? Pues nada. Pues GG's. ¿En serio esa trampa no A no ser que la? la Queen se haga una penta ahora mismo, lo hemos perdido. Vale, parece que el caso es que hemos perdido. Voy a echar un meo. A echar un meillo. Bueno, Vale. espérate, primero voy a dar honor. Que si no, no doy honor. Ay, Dios. ¿Se ha vetado el cliente? A echar un meillo. Ahora sí. He hecho más daño que Tristana. Vale. Dios mío, tío. Las 5:30. Las 5:30 de la puta tarde, hermano. Y tengo que encender la luz de la puta lámpara, tío. ¿Qué decías algo? Que te he escuchado decir algo antes de irme. Que he hecho más daño que Tristana. ¿En serio? Joder. Tócate los cojones. Sea, literalmente no llega a estar overfeed del el Olaf y se mojano.
Venga, dale, weón. Si eres tú el competidor. Ya lo sé. No he dicho que fue, no he dicho que te lo estuviera diciendo a ti. Lo siento, perdón. No, es que me das un poco de grimita, te callas. No, no, perdón, Shh, perdón. Lo siento, shh, lo siento, lo siento. shh. Perdón, perdón. Me pica la pierna. En fin. Ahí está. Más tema de Brown. El tema musicaloide de Brown. Tiene menos gracia como caído de nada. Que he tocado. Joder, ¿por qué Brown no se puede, los de Brown no se pueden comprar con puto PI, tío? Es que me cago en los muertos. Sí. Sí. Me enfada, tío. Hecho, es que Brown se juega un 3 con 3, tío. O sea, un 3 con 0. Es más, se juega más bardo. Se juega más bardo. Sí, un 0,5 más. Mira, el support que menos se juega según por ofresor, es Neko. ¿Quién te ha descargado eso? Sí, es que es útil en realidad, porque te recuerda, A por ver. ejemplo, que se te ha olvidado el coso, ¿sabes? ¿Cuánto AP, no? ¿Eh? ¿Cuánto AP tienen, no? La verdad que sí. Me hace una fuerza de la naturaleza. ¿Sí, no? Muy, pues imagino, ¿no? ¿Qué ha sido? ¿Has hecho todo ayer?
¿El Joder, qué? qué gilipollas, tío. ¿El qué? Qué gilipollas, tío. Ya sé, ya sé que eres tonto, tío, pero ¿el Tu qué? madre puta tonto. Ah, mira, sale el profesor en el stream. Cargando stats. Bueno, pues sigue cargando, tío, pero estás en todo el medio, quita. Ole, ahora escuchar el avión dos veces. ¡Yuhu! Hostia, ¿cómo corre ese real, no? ¡Ah, cómo hago una tostada! Sí. ¡Qué asco, no! Ya te digo. Pero bueno. Lleno, se empieza con lágrima el real. Lo voy a probar con lágrimas, yo creo que puede ir bien ahora. A empezar a cargarla de inicio. Igual vendría bien otro ítem, pero creo que la lágrima está bien. Cuanto antes la tengas mejor, ¿no? Para ganarla. Sí. Al segundo pack ¿Se te debería peta tener el bastante. directo? No jodas que se te peta. ¿Se peta el directo? Hombre, no me parece que se pete, Rubio. Debe ser a ti, ¿eh? Porque yo lo estoy viendo en el móvil y no se peta en ningún momento. Prueba a reiniciarlo y dime entonces si tras reiniciarlo te sigue dando problemas. Porque a mí me... Para cómo lagueado en algunos tramos. Eso debe de ser porque lo tengo capturado. No, bueno, pero debería ir bien. Vale, después de esta partida me pongo en la herramienta de prácticas a mirar cómo hacerlo bien. Le meto un chupo, ¿eh? Uf. Menudo gol, ¿eh? Ya ves. No, no pegues al cordo, porfa. Deja que baje la vida naturalmente porque así me llega la carga. Ya está. Qué plasta eres, Jinx. Me cago en tus muertos. Sí, pero Jinx. le pegó el pender. No esperaba que te hiciera tanto daño. Es que me mata. Perdón, perdón, perdón. Te mata, sí. Si ya se Joder, lo he puede hecho ser de fatal, inicio. sí. ¿Quién sobrevivió a las dos? Me cago en la puta. Lo he hecho fatal, coño, lo siento. Voy a guardar el dúo. Bien. Uf.
La Kali se ha desconectado a la partida, ¿eh? Ya. Yep. Hola. 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 Pensaba que había sido ya. No. Es verdad, estoy viendo que como que se me dio la guía. Pero ¿y por qué coño pasa eso, hermano? Con su beso Cuidado, cuidado. corazón me mare, en su beso me iniciaré. Quita eso, quita eso, quita eso, quita eso, quita eso. Como te haga copy, te piso el pecho, ¿eh? Calzoncillo, man. Si tienes anuncios y todo. Ha vuelto la calu. Respecto a guardar mi inicial. Pare, mami, ¿qué le vamos a hacer? Toma una pastillita, lo que trae. Están subidísimas. Sí. Es que van por delante ahora. No, 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 aquí estoy a baja vida. Vale, bueno, es que me he busteado. Me he llevado yo. Me cago en la puta, ¿por qué me lo he llevado? Si había sacado la E, ya no estaba pegando. A ver, prender. Joder, lo siento, tío. Estas estoy jugando bastante regular. No, no. Pasa nada. Deberíamos hacer el puto dragón, tío. ¿Qué hace? Voy a vaquear. Por lo menos hemos quitado presión con esto. Sí, unas zorritas. Sí. Puto tonto. ¿Qué pasa, chorbas? Hola. ¿Te imaginas que te saludan así por la calle, tío? Me corro. Nah, pues entonces después de esta voy a probar con el Twitch Studio que irá mejor. Quiero siempre con la transmisión. Sí. ¿Qué te pasa? Te va mal, tonto, tonto, ¿eh? Nada, que por alguna razón se está viendo laqueado el directo. ¡De LOL! ¡Ah, ok! Eso es... ¡Madrísimo! Hermanos, han fraseado todos. Ha llegado el Nunu con la bola. Ha sembrado el terror máximo, ¿eh? Ya ves. Se han cagado, tú. He subido de nivel con un guard. Triste, pero cierto. ¿Qué tal, chavales? ¿Qué hacéis? ¡Un loloito! Save us.
Momentos. Yo estoy jugando al Skyrim. ¿Juega alfa? Juega. Juego indie que nadie conoce. No. Yo no lo conozco. Yo no sé qué es Skyrim, la verdad. Great. New Fallen. Mira, ¿dónde estaba Jinx? Ya. Puta. Tiene un support de pil que le cura el mazo de vida y aún así me tira por las putas. Tío, lo único que me jode de este juego es que no se puede tabulear. Con el Skyrim sí. El que da problemas es el Morrowind y el otro, pero el Skyrim sí que deberías. No, como tabule y me salga, se me pone la pantalla en negro. ¿Y qué resolución lo tienes? ¿El qué? ¿A qué resolución lo tienes? 920x1080. ¿Y qué da error? No me da error. Es que, a ver, al Illo Juan también le da error, ¿eh? Es que, por ejemplo, es que viene me da error el Borderlands 2, si hago eso. O sea, pero no es que de error, sino que tabulas, volver y está en negro. Sí, eso, por ejemplo, con el Morrowind y el Oblivion se petan tal cual. O sea, tabulas, se queda en negro y se cierran. Este no se cierra, pero sí que suena la música. Oyes que está la música y tal, pero nada, en plan, no puedes hacer nada. ¿Has probado a ponértelo en pantalla de ventana? Sí, pero... Es que si me lo pongo en pantalla de ventana me va peor, yo creo. En cuanto no, a la... Casi siempre es al revés, que yo sepa, vamos. No, en cuanto a... ¿Cómo se dice? Rendimiento. Sí, en cuanto a rendimiento va peor. No, o sea, a mí de toda la vida me han dicho que si quieres mejorar rendimiento, modo pantalla completa. Pues a mí me han dicho literalmente lo contrario, en ventana. Joder. No tienes ni puta que lo que es la vida, tonto. Puta idea. ¿A quién se lo dices? A tu zorra la guarra, puta madre. Ja, ja. Ah, vale. A tu zorra la madre, puta zorra. ¿Qué puta? ¿Qué puta la zorra puta. De tu jodida puta madre? ¿Qué puta zorra? ¿Qué puta la puta? La puta es puta. Pero la puta es una gran puta cuando sigue siendo puta. Te imaginas ser puta y puta. Encima de puta es puta. Pero yo soy puta, pero porque tú eres puta, porque si no, no sería puta. Que fui una fuente de inspiración para ti. Sí. Bien, coño, bien. Ay, me pica la espalda. Pues me compró la Special Edition. Porque me dijeron que la Legendary Edition era una puta basura. Tiene más ediciones eso que el Pokémon. Jugar sin pantalla es lo mejor, sí, la verdad. La verdad es que podrías hacer roleplay de ciego y tener el monitor apagado. La peña últimamente está como muy faltona en el LOL, ¿no? Sí. Madre, me quiero comprar un teclado. Me quiero comprar un teclado, gente, ortolineal. Ortolineal como tu ortoculo. ¿Tu ortoculo? Holy Panda o Aquaquín. No sé si beben eso Aquaquín. Es que Aquaquín me gusta mucho con eso, como gotitas de agua mecanizadas. Voy a metalizar a la puta de tu madre. La tuya es la del hueso. La zorra. A mí me gusta la zorrita de tu madre. A ver, Dokuman Plus. A mí también, por eso me la follo. ¿Qué? ¿Por qué sabía? Me he hecho un orco, George. Yo también tengo un orco. Y también tengo un reptiliano. Siempre que me hago un orco pienso en ti, tío. En todos los juegos. ¿En mí? Sí, no sé por qué. Me jodería. No me jodería pensar no, en mí, ¿sabes? No. Yo cuando me hago un orco pienso en Buiza. Espérate, voy a quitar... Bueno, no. Que no sé, es que esto está como rayado, Streamlabs. Streamlabs UX Ops.
joder, macho, ¿qué está pasando? ¿Pero en qué quedamos? ¿Nos tienen miedo o no nos tienen miedo? Porque yo ya no entiendo nada, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hermano, están muy malitos, ¿eh? Ya sé. Qué petardazo. Y es de real. Es que te va a petardear el culo, pedazo de maricón. Me cago en tu puta madre, tío, plasta. Me cago en tu madre, la zorra. La zorra, puta zorra, puta zorra. Es en el formato. Que sigo sin poder. Quiero un teclado para personalizarlo y que para hacer, al hacer control N. Me haga una ñ. ¿Me pasó Skyrim con una espada de madera? Seguramente sí que se pueda. A ver, ¿me puedo pasar Skyrim con una palita de madera? Lo matarás. Vale, si mueve siempre para la izquierda. Venga, dime que por fin se lo puedo quitar. Que es la cuarta vez que lo intento. ¡Ole! Ese que tal, Pink. Y, oye, y si no puedo tabular, ¿cómo coños voy a compartir pantallas? ¿O cómo voy a compartir pantalla? Chupapi, muñeño, chupapi, muñeño, chupapi, muñeño. Tengo el objeto de support chino así. A minuto 16. Vale, me llevo el gordo y nos vamos para atrás. Porque madre mía. Voy a vaquear. Te tienen ganas, Everybody. Dicen en mi chat que grabes con el móvil, Rubén. No, pero compartir en Discord pues, o alguien. No son gilipollas. Y que debería de arrancarle los ojos. Pero si quiero compartir a alguien en el Discord. Pues sea quien no sea, puedes, no bajear. Seas quien seas. Nunca te quedes solo de una Jinx. No pasa nada, porque tenía... Con un hacha de madera. Tenía el 1 a rango. Está bien. Muere. Solo quiero robar, pero tampoco me quiero morir. El puto prender. El Ignite. Más sí. Ignite. Nada que hacer a eso. Es que era eso, o se curaba y se moría más lento. No sabía que podía pasarle eso, la verdad. ¡Pum! 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 Nada de locos, mi gente. Everybody want to be my enemy. ¡Uf! ¡Este es mi poder! ¡Ah! ¿Hermano, estás de coña? ¿Cómo no, muere, vale. Tú? Hermano, ¿qué cojones? Y me muero por las chorradas esa de mierda. Dios, cómo mola algunos mods, tío. ¿Hay uno que salga el coño de tu madre así en grande en la pantalla? De hecho, sí. El New sí. Animals mod. Me cago en la... ¿El New Animals mod? Siempre acabo de traer mía, tío, es verdad. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que la Nami tiene 1,000,000 de puntos con Nami. Un par, nada más. Un poquito. No evita con el Keiko, ¿sabes? No sé cómo puede ser buena con el personaje, la verdad. Una cosa sí, el bastón ese que te has hecho es la trinidad para tanques, ¿eh? Ya, hay que hacer daño también para cerrar, está bien. Sí, pero ¿no vendría mejor la trinidad si no si solo hay un tanque enemigo? No, pregunto, esto está bien porcentual. Esto hace daño porcentual a la vida, máximo. ¡Eh! ¿Vienes? Estoy yendo. Uy, Shoku. Vale. No, para atrás. No queremos... Oh, sí, más sí queremos. Queremos. Nice. A chuparla.
¡Qué malos, coño! ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡No te dan ganas como de pegarles! Como a tu madre. ¡Qué buena línea de diálogo! Porque yo a tu madre, porque tu madre y tú, porque yo y tú y tu madre, porque tu madre. Mamacita. The mystery. Everybody want to be my enemy. ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta ver cómo canto? Sí, eso. Por ejemplo. Coño. Escúchame. Cuque tiro, cuque meto, Dios. Qué bueno. Dios, soy más bueno, por favor. Vaqueo. Bueno, en realidad, ¿para qué? Y esa es la última palabra que dijo Andrés. No. ¿Quieres que me una fiesta de hacer carrito al equipo enemigo? ¿Tú qué jugabas, Alex? ¿Quién coño eres? ¿Qué haces en mi casa? ¿Te imaginas que entra en mi casa? Creo que sabe dónde vivo. Creo. Y realmente... Ah, vale, pensé que ibas a decir mi dirección, hijo de puta. Ah, si no te la sabes. Si no sé dónde vivo yo. Ya. Calle Cojones 35. Hostia, ojalá vivir en la calle Cojones, ¿eh? Está Felicidad y luego está eso, ¿sabes? To all the mystery. Everybody want to be my enemy. Dios, como me gusta Braum, ¿eh? Sí. Está guapísimo, es que me encanta este personaje. Vale. Uy, casi te comes el cohete. UTF-8. Ish. Yo estaba haciendo apoyo moral todo el rato. Tanto por el culo estaba, literal. Para que no mataran al Nuno. Estaba literal dando por el culo. ¡Ah! Sí, ya está mal, ¿eh? Gracias. No, es que han canjeado un grito. Eres una puta virtual. No tengo ni puta idea de dónde vives, pero puedo averiguarlo. Juegas un poco de todo, pues venga, vente. ¿Te tengo en el LOL? Creo que no te tengo en el LOL. Eres una puta virtual. Sí, soy. Venite, Alex. Venite, que es que eres un guiri menos y me fío más de ti que de guiri, la verdad. ¿Pero quién coño es Alex, el león? Hermano, es un puto pavo de aquí que ve con... ¡Es mi admin! Hello, how are you? ¡Hi! Es un pavo de aquí que no conoce de nada, pero es su admin. Sí, le conozco, de hecho. Ah, vale. Hello, Alex, how are you? ¡Hi! Se me ha dormido la pierna, Alex. Se me ha dormido la pierna. ¡Viva nuestro conductor! ¡Viva nuestro conductor! ¡Menuda ulti tiene en la cara! Vale, pues Alex, te voy a contar un problema que tengo ahora mismo. Estoy haciendo un programa en... ¡Tu puta madre! No, pero si eso luego que ahora ando repasando, pues... ¡Viva nuestro conductor! ¿Puta madre de qué? Desarrollo de aplicaciones hacia este, creo. ¿Multiplataforma? ¿Como yo? ¿Multiplataforma? No sé, pero el Nuno se va a morir. No sé, el gilipollas. ¡Uy, la dragón! ¡Uy! ¿Qué? ¿Te imaginas que lo mata? La bomba no, explota y le quita un cuarto de vida. ¡Desarrollo software! Es prácticamente lo mismo. Sí, a ver, todos son ceros y unos. En verdad es todo lo mismo, ¿sabes? Rubén, te he dicho que estoy... ¿El lenguaje ensamblador? Ya me contaste. Hay una máquina de una Strat, que es el de los años 86, o por ahí, 80, no, 68, perdón. 80 y algo. 80. Yo estoy aprendiendo a cómo hacer adelgazar a las gordas. Pero tío, ¿qué te pasa? A puñetazos, por zorra. Ah, desarrollo web, dice.
Sí, bueno, eso. Eso es también tiene front y bank, rollo de desarrollo igual. Pues eso hago que adelgacen las gordas. Te imaginas, desarrollas una web. Te imaginas. Hombre, ya sabéis lo que dice, la informática engorda, ¿eh? Sí, engorda bastante, la verdad. Bueno. Se mueve la pierna. ¡Viva nuestro conductor! Dios, es que qué temazo, ¿eh? ¡Viva nuestro conductor! Creo que es la primera vez que oigo decir que eso es un temazo, ¿sabes, tipo? Además, serio. ¡Qué asco de chaval, te odio! Así era, ven aquí, que te tiro... ¡Y todos en fila! ¡Para la ulti definitiva! Parece un grito del Skyrim. La verdad que sí. Pues lo que somos amigos de desarrollo, compi. Pues hoy he sacado un 8 y pico en programación. Yo he sacado un 9 en hacer como adelgazar a las gordas. Entonces, hace un 8 y pico y no tenía rollo, era como de logaritmos matemáticos, que no tengo ni puta idea. Y yo lo suelto todo a base de pinchar. Bueno, hacer gordas adelgazar también es así parecido. De pensar, rollo. Quiero mover, desplazar... Pero sí, ¿y desarrollar webmente a gordas? ¿Eso cómo se hace? Porque la función... Te lo diría, pero es que si no me quitas la idea de futuro. La función K... Ese va a ser mi trabajo de fin de grado. Memoria RAM... que es lo que ha hecho. ¡Chaval! ¿Has visto eso? Yo lo he visto. Cal 8001, por ejemplo, que ocupa... 3 bytes, o sea, se... Viva nuestro conductor. 3 veces, vale. 2 números en hexadecimal. Ahora sí, vámonos. Ahora sí. Creo que va a gritar y tengo miedo. Tío, ¿este chaval dónde se ha metido? El siguiente oje, el siguiente... Voy a intentar tabulear. ¿Qué? Dirección actual y ¿quién coño es Fresno? ¿Quién coño es Fresno y qué hace aquí? La verdad, lo hago conmigo, ¿no? Bueno. Vale, pero ¿qué vais a poner? ¿A jugar al Rainbow o algo? Porque no estáis en el mismo servidor. Si nos ponemos a jugar al Rainbow, nos vamos. Hacemos un push. Freno. Desarrollamos me pilla el Skyrim. Metimos las variables. No me extraña, la verdad. ¿Eh? Gente que no me extraña. Gente que estoy en streaming, no pongáis a hablar entre vosotros. La pila. Pero creo que no te voy a poder streamear, ¿eh? Tenemos máximo 1700. Eran 1700 kilos, no, 1,7 kilobytes. Ojo, pues sí, sí te puedo streamear. A ver. Joder. Ojo. A ver, pero. Y en la celda C000 del Amstrad, empiezas a pintar de pantalla. El modo del Amstrad es que codifica la pantalla de una forma rara. Porque cada salto de pantalla no es el siguiente. Sí, sí te puedo streamear. 80 putos bytes, Andrés. Reno, te estoy streameando. Ándale. ¿Qué? Puta. Le he metido mods, a esta mierda. ¡Hola, puta! Pues yo hice páginas webs. Dos. Dos concretamente. ¿Y por qué no tres? No sé. Porque no me gusta el frontend. Rollo, la parte de picar código y tal, hacer que sea pues un robot que te ayude a chupar pitos. Porque asistente virtual está guapísimo. La parte de dibujar bonito, que la página web no sea texto feo, no me gusta. Pero si haces, páginas webs. Claro, la que tengo está muy chula, está un mazo de guapa. Bueno, aunque desarrollo web no es una página web, también hay aplicaciones web que son la pagoísima. Como por ejemplo, Retro Online o cosas de esas que era. O emulator online. Son páginas que puedes jugar emuladores online, tío, que es la polla. El hijo puto que las hizo. Pajillas web. Mientras que sea web, entra dentro del ámbito, ¿sabes? Deberíamos de ir bot, Andrés. Sí, solo estoy aprovechando el varón para el top, ¿sabes? Que llevan están presionando entre dos y no pueden empujar la línea, ¿sabes? Normal. ¿Sí, Andrés? La verdad. Entonces, he dicho, voy a tocar los huevos y ya está. Andrés, ¿sigues en directo? ¿Eh? ¿Sigues en directo? Sí. Pues debo decirle a tu audiencia qué se siente al chupar un pito. Tío, ¿por qué eres tan gilipollas? Cualquier día, es que cualquier día me reportan el canal entre el puto rubio que juega al Valorant llamando a Fuenix Negro y tus gilipolleces, bromitas.
Vamos a... Es que al final me van a tumbar el canal. Os he contado que me rapa la cabeza, ¿no? No, no. ¿Sabéis? ¿Qué vas a contar tú, bobo? Me rapa la cabeza porque ha probado programación. Pero yo he dicho, pues, me rapa la cabeza. Estoy muy triste porque no me gusta cómo me queda. Y ahora mismo soy un neonazi triste. Pues deberías de acostumbrarte porque te vas a convertir en un pedazo de calvo y mierda que flipas. Y de puto neonazi quemando vagabundos y negros, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Que es un puto neonazi quemando vagabundos y negros. Pues hoy me ha preguntado un chaval, amigo, se llama Marcos, me ha preguntado qué me ha pasado en la cabeza. Y le he contestado súper triste, no, la quimio. ¿En serio no has dicho eso, gilipollas? Sí, me he sentido muy mal, ¿eh? Mira cómo se ve el agua. ¿Eh? Me he sentido muy mal. ¿Pero qué cara te ha puesto? De mucha pena. Hombre, normal. He hecho yo más daño que el Darius, tío. Me he arrepentido y dije, no, tío, tranquilo, me siento muy mal, nunca volveré a hacerlo nunca más en mi vida, tío. Pero sí, lo primero que he dicho, nada más llegar a clase, es, me gusta matar maricones. RT. Hermano, esta partida... hasta, hostia, soy mazo de bueno, ¿no? ¿En verdad? Iba a decir, me he hecho una, pero es que tengo que estar en el LoL y matar. ¿Y por qué coño los instalaste? ¿Lo has vuelto a formatear hoy? No, porque estoy con Linux y no quiero abrir Windows. Tiene que cambiarse de sistema operativo. Claro. Por ahí que hablamos de dificultad 2. ¿Por qué? Sí es, está calvito como yo. Compartimos... Supongo que otra cosa no... Es que quería ver, estoy a mitad de maestría 4. Es que quiero tener maestría 5 con Brown y sacarme la maestría 6. Ah, espérate. Para. Hostia, voy a pasarme al Twitch Studio.